buenas, soy Jorge Nacier. Bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo y estamos en el cómo jugar del Memoir 44. Un juego que este que tengo al lado yo hemos jugado en dos ocasiones y las dos ocasiones le he pintado lo que viene siendo un poco el careto. Bueno, vamos a ver, ha tenido suerte con los dados, la verdad. Sí, sí. Bueno, Memoir 44 es un wargame, ¿vale? Es un juego muy difícil de conseguir. Salió una edición en castellano de Edge, ¿vale? Que es esta, ¿vale? Yo la conseguí de segunda mano hace tiempo. Y nada, es un juego de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? En el que empezaremos en Normandía y, bueno, hay muchos escenarios prefijados, ¿vale? Y nada, un juego muy divertido y un wargame considerado de iniciación, ¿vale? Así que nada, vamos a explicaros cómo se juega, vais a ver que es muy sencillo y decir también importante, Battle Lore, ¿vale? Que el autor del Battle Lore es este, ¿vale? Richard Borg. Richard Borg cogió la mecánica de Memoir 44 y la llevó a Battle Lore, ¿vale? Que lo que hace es que se va a la zona de Terrinot, ¿vale? Y pues en mundos fantásticos ha creado un wargame, ¿vale? De miniaturas. Este juego también trae minis, ¿vale? No es algo normal en los wargames y vais a ver qué chulo está. Así que nada, vamos con el cómo jugar. Y bueno, ya hemos desplegado el tablero inicial, ¿vale? Que recomiendan empezar en Memoir 44, que es la del Puente Pegasus, ¿vale? Lo tenéis aquí en el manual, ¿vale? Básicamente aquí te explican en todas las misiones cómo tenemos que disponer el tablero, número de tropas y demás. Te pone siempre un texto del trasfondo histórico de la batalla que vamos a jugar. Y también te pone las instrucciones, ¿vale? De la que va, lo que va a empezar el jugador del eje y el jugador aliado. Las misiones, como había algunas, por ejemplo, como en este caso, en la que los aliados intentan pillar por sorpresa a los alemanes, ¿vale? Van a jugar los alemanes al principio con menos cartas de mando, ¿vale? Y bueno, vamos a explicar un poco cómo funciona a grosso modo, ¿vale? Cómo sería un poco el turno de juego. Hay tres tipos de tropas, ¿vale? Que son infantería, blindados y artillería, ¿vale? Cada una se mueven de forma distinta, ¿vale? Primero os voy a explicar un poco cómo moverían estas tropas. Bueno, antes de nada voy a empezar con las cartas de mando. Vamos a tener unas cartas de mando en la mano, ¿vale? Hay cartas de mando normales, ¿vale? Que son de movimientos, o cartas tácticas. Las cartas tácticas son cartas grises, ¿vale? Que son estas, todas las que tienen reborde gris. Y las de movimiento normal son las cartas de mando normales, tienen un reborde verde, ¿vale? Básicamente el tablero está dividido en tres secciones, ¿vale? Que lo veis separados por una línea discontinua roja, ¿vale? En los laterales del tablero. Y como veis en las cartas, también podemos ver tres secciones, ¿vale? Hay cartas, las cartas lo que nos van a decir básicamente es las tropas que vamos a mover y combatir en esa ronda que jugamos esa carta, ¿vale? Como veis, por ejemplo, si yo jugara esta, pues movería todas las tropas que estuvieran en el centro. Y si jugara esta, por ejemplo, movería una tropa de cada sección. Importante, ¿vale? Los hexágonos que están divididos justo por la línea discontinua, ¿vale? Se pueden mover tanto con cartas de esta sección como de esta. Estas cartas, ¿vale? Habría que leerlas, ¿vale? Tienen distintas habilidades. Puede ser, hay cartas desde jugar la carta igual que ha jugado tu compañero o cosas así, ¿vale? Son muy variadas, ¿vale? Le dan mucha chicha al juego. Entonces, el turno de juego sería lo siguiente, ¿vale? Primero, jugaríamos una carta, ¿vale? De estas. Imaginaos que yo he decidido jugar esta, ¿vale? Pues, entonces, en este momento yo tendría que decidir qué tropas voy a mover, ¿vale? Aquí es donde voy a explicar el movimiento. Primero siempre se hace el movimiento, ¿vale? Primero movemos todas las tropas que vayamos a mover y luego ya vamos al combate. Entonces, si yo no he movido una tropa, no puedo combatir. O sea, si yo digo, muevo esta tropa y ya combato, doy por hecho que ya no voy a mover ninguna otra tropa. Si yo usara esta, ¿vale? Pues imaginaos que uso esta, ¿vale? Pues yo soy, imaginaos, el aliado. Pues en este caso no podría mover ninguna de esta sección porque no tengo ninguna. Aquí podría mover una. Imaginaos que decido mover esta, ¿vale? La muevo aquí. Y aquí, pues imaginaos que muevo esta, la muevo aquí. Vale, una cosa importante para el movimiento. No se pueden separar, estos son compañías, ¿vale? No se puede separar ni juntar ni nada de eso. O sea, cuando vayamos perdiendo tropas, pues las tropas que tengamos es lo que hay. Las tropas no se ven diezmadas, ¿vale? Si nosotros nos queda solo un muñeco, no se ve, no tiramos menos dados, ¿vale? A ver, el movimiento, ¿cómo va? La infantería siempre mueve uno y ataca, o mueve dos y no ataca, ¿vale? Entonces hagámonos. Los blindados moverían, ¿vale? Que en este escenario no hay blindados.
Los blindados moverían hasta 3 hexágonos y combaten. O ya está, ¿vale? Y la artillería, que es muy potente, vais a ver ahora, o mueve un hexágono, que si mueve un hexágono ya no puede combatir, ¿vale? Porque digamos que como que la tienen que montar y demás. O combate, ¿vale? No puede hacer ambas cosas. Entonces, jugamos una orden, ¿vale? Imaginaos que ya hemos movido. Una pregunta, Pedro. ¿Los blindados no tienen posibilidad de hacer lo que sería paso ligero? Has dicho que la infantería tiene posibilidad de mover dos y no atacar. Sí. Los blindados simplemente mueven tres y atacan y no tienen capacidad, digamos, de sprintar. No, no tienen capacidad de sprintar, ¿vale? Vale, perfecto. Ellos, o sea, su sprint es realmente mover tres hexágonos, ¿vale? Con lo cual... pues sí, lo llevan de serie, ¿vale? Eso es. Lo siguiente que haríamos es, o sea, lo primero es declaramos la carta de orden, ¿vale? Que ya hemos declarado que íbamos a mover esas dos unidades. Lo siguiente, hacemos el movimiento, ¿vale? Cuarto vendría el combate, ¿vale? Imaginaos que yo ya he movido, entonces he movido esta unidad, ¿no? Creo recordar, y esta, ¿vale? Esta no va a combatir, evidentemente, pues imaginaos que me hubiera dicho, bueno, pues voy a mover dos porque quiero avanzar hacia aquí, ¿vale? Y para combatir, ¿cómo va el tema del combate? También es distinto dependiendo de la tropa que seamos, ¿vale? Si es infantería, infantería tira hasta tres dados, ¿vale? Con las restricciones siguientes. O sea, infantería tiraría 3 dados en el hexágono adyacente, 2 en el siguiente y un dado en el siguiente hexágono. Entonces, blindados, tira hasta 3 dados siempre, tanto en este hexágono como en este, ¿vale? O sea, en los 3 hexágonos siguientes tiraría hasta 3 dados, no tiene penalización por distancia. Infantería, ¿vale? Tiraría 3 dados en estos dos hexágonos, 2 dados en estos dos hexágonos y un dado en estos dos hexágonos. Con lo cual, infantería, como veis, es muy poderosa porque llega muy lejos. ¿Qué restricciones tenemos en el combate? ¿Vale? Al igual que en el movimiento, que no lo he dicho. Bueno, en el movimiento, cualquier tropa que entre a los terrenos, tenemos que ver, ¿vale? Siempre al principio del escenario hay que desplegar estas cartas, ¿vale? Que son las cartas de terreno, ¿vale? Estas cartas... lo que nos recuerdan un poco restricciones que hay al movimiento y al combate, ¿vale? Para que las tengamos siempre presentes. Nosotros en este escenario hemos cogido las que había, ¿vale? Y como veis, en estas cartas te dice tanto restricciones que hay al movimiento como al combate. Por ejemplo, en combate, si yo estoy con mi tropa dentro de esta ciudad, si vienen con infantería tiran un dado menos, ¿vale? Y dos dados menos si vienen con blindados. Esto al final... en casi todos los... bueno, cambia dependiendo de los... No voy a explicar todos los terrenos, ¿vale? Pues lo tenéis en las cartas. Pero básicamente, siempre que nosotros entremos a un terreno, solemos parar el movimiento ahí, ¿vale? Hay terreno intransitable, como los ríos, ¿vale? Que solo pueden ser cruzados por puentes. Con respecto... A ver, estaba contando lo de los disparos, ¿vale? ¿Qué pasa con los disparos, ¿vale? Igual que hay restricciones al movimiento por el terreno, hay restricciones... al ataque por los terrenos, ¿vale? Si, que también las tenéis en las cartas, como he dicho. Si esta tropa, por ejemplo, ahora mismo está aquí, tiraría aquí 3 dados, aquí 2, pero aparte hay restricciones por los sacos, ¿vale? Siempre hay que, al final las restricciones son reducir dados, ¿vale? Tampoco voy a meterme en detalle a explicarlas porque no. Vamos a, porque las tenéis en las cartas. Importante, ¿vale? El tema de los dados, ¿cómo van? Los resultados que tenemos en los dados son los siguientes, ¿vale? Hay una cara, esta cara es fallo, ¿vale? La cara de la estrella, ¿vale? Esta cara es daño a infantería, ¿vale? O sea, siempre que salga esta cara, estamos matando soldados. Si no hay soldados porque estamos atacando tanques, pues sería un fallo. Esta carta es daño a los tanques, ¿vale? Y esta carta, igual pasa que si no hay tanques, pues no hacemos daño. Y esto, digamos que es el comodín y el daño a artillería, ¿vale? Esto es daño a artillería y aparte comodín, ¿vale? Con esto mataríamos cualquier tropa. En la otra cara que hay es la de la bandera. La bandera es retirada, ¿vale? La retirada lo que nos obliga es, por cada bandera que saquemos, ¿vale? Cuando yo estoy atacando, imaginaos que he atacado aquí y he sacado... Pues una tropa, una bandera, o imaginaos dos banderas, ¿vale? Por ponernos a... Bueno, hubiera tirado menos dados, ¿vale? Porque estoy así. Imaginaos que he tirado así y son dos dados, pues he sacado, pues perdería una tropa el este y tendría que retroceder. Siempre hay que retroceder hacia el lado del tablero, ¿vale? Hacia el lado del tablero en el que estemos. Que, bueno, en este caso me estoy dando cuenta ahora mismo que lo hemos puesto al revés, porque este es el lado alemán
y este es el lado aliado. Pero bueno, siempre retrocede, en este caso que son los aliados, retrocederían hacia su lado. Hay restricciones también en el retroceso. Si yo tuviera estas tropas aquí, ¿vale? Yo no podría retroceder, ¿vale? Entonces, si hubiera sacado este resultado, aparte de haber perdido esta tropa que hemos perdido por este resultado, como no puedo retroceder hacia atrás porque no tengo sitio para retroceder, perdería una tropa más. Pasa igual siempre que no podamos retroceder. Si yo estoy en un río, me están atacando y tengo una tropa aquí y demás y no puedo retroceder, siempre perdemos tropas por cada bandera que saque, ¿vale? Si sacáramos más de una bandera, se retroceden tantos hexágonos como banderas hayamos sacado. Importante también en el tema del combate es la línea de visión. La línea de visión, nosotros, siempre que estemos al lado de una tropa, ¿vale? Lo primero, siempre que estemos al lado de una tropa, si yo estoy aquí, yo no puedo decidir atacar a esta tropa, ¿vale? O sea, yo no digo, voy a atacar a esta. No, tengo que atacar a esta, ¿vale? Porque estoy en combate cercano. Se da por hecho, a ver, que yo no soy tan tonto, que si estoy en la guerra y tengo unas tropas al lado, voy a disparar a las que están más lejos. Siempre tengo que disparar obligatoriamente a las de cerca. Eso también es un movimiento táctico importante. El tema de la línea de visión, ¿vale? Te dice que hay bloqueo de línea de visión, ¿vale? Si yo tuviera estas tropas aquí, ¿vale? Yo no podría disparar aquí, porque me bloquea esta compañía. Esta compañía sí podría disparar aquí, ¿vale? Porque siempre la línea de visión se traza del centro del hexágono al centro del otro hexágono. En este caso, como no está bloqueada por completo, sí podría disparar. Pero si hubiera otra compañía aquí, ya habría bloqueo de línea de visión. Los terrenos, ¿vale? Los terrenos también bloquean la línea de visión. Si hay un bosque entre medias, ¿vale? Lo tenéis todo en las restricciones de terreno, no podría disparar, ¿vale? Porque no nos veríamos. Y básicamente un poco es eso. Una cosa importante también, que es el tema de un tema importante, ¿vale? Cuando yo estoy atacando, imaginaos que yo he atacado con estos aquí, ¿vale? Y he sacado, pues, bandera y infantería, ¿vale? Pues estos han perdido una tropa y aparte han tenido que retroceder un hexágono. Yo podría decidir avanzar una casilla, ¿vale? El tema de los blindados todavía es mucho más potente, ¿vale? Con el avance. ¿Por qué? Porque cuando estamos atacando con blindados, si yo ataco y le echo perder una tropa, ¿vale? La tropa que le echo perder, ellos retroceden y el blindado en ese mismo movimiento podría avanzar. Esto se llama arrollamiento de blindados. Podría avanzar y volver a atacar, ¿vale? Volver a realizar un segundo ataque. Por eso se llama arrollamiento de blindados, porque los blindados en ese sentido es como que van los tanques avanzando y me están dando cebollos por todos los lados. Y básicamente eso es me voy a ir 44. Otra cosa, ¿vale? En este escenario no hay ninguna unidad especial, ¿vale? Vienen unos escuditos de unidades especiales que se ponen siempre, pues son, pues imaginaos la 101 Airborne o cosas así, ¿vale? Que se pone siempre el escudito al lado de esa tropa para indicar que son tropas especiales, ¿vale? Y esas tropas, en vez de mover uno y combatir uno, ¿vale? O sea, podrían mover hasta dos y combatir uno, ¿vale? Eso está todo en el manual, tampoco me entra mucho en detalle. Por ejemplo, los tanques tienen cuatro tanques en vez de tres, lo cual los hace mucho más fuertes y demás. Y básicamente eso es... Ah, bueno, una cosita más, que se me olvida. A ver, todo el rato digo básicamente y no... Yo tengo una pregunta importante ahora, cuando pueda. Era con respecto al ataque. El ataque, sobre todo, por ejemplo, con el tema de la... De infantería. Artillería. Has dicho que llegaba hasta 6 casillas. Sí. Pero tú lo has marcado en línea recta. Sí. Es decir, yo no podría contar 1, 2, 3, 4, 5 y bombardear este sí, puesto, sí, por sí. ejemplo. Sí, 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 claro o que sea... sí. Sí, sí, o sea, siempre son 6 hexágonos, ¿vale? No lo he dicho en línea recta, pero siempre son 6 hexágonos, ¿vale? Como en cualquier juego, en cualquier wargame. Importante, que no he explicado, ¿vale? Que parece que me quedo todo el rato despedido y no lo he explicado. ¿Qué es esto, ¿vale? Que veis aquí en el puente. Estos son las medallas de victoria, ¿vale? Que no he contado cómo se gana y se pierde. Estas medallas de victoria se van poniendo, como, mira, lo va a enseñar Pablo ahí. Los escenarios tienen medallas de victoria, ¿vale? Esas medallas, pues por ejemplo en este escenario hay dos, ¿vale? Que es la de tomar los puentes. Si los aliados tomaran los puentes, esta medallita se pondría aquí abajo, ¿vale? Imaginaos que esto está el tablero bien, ¿vale? Que esta medalla iría aquí, ¿vale? Y en este escenario, por ejemplo, las condiciones de victoria en cada escenario son distintas, pero en este escenario, por ejemplo, es el que gane 4 medallas, ¿vale? Pues esta medalla se quedaría ahí, ¿vale? Si ellos toman el puente. Importante, ¿vale? Normalmente, lo pone siempre en las condiciones del escenario, pero normalmente si una medalla se gana, esa medalla se puede perder. O sea, si yo no mantengo el puente,
esa medalla se perdería y ya no habría posibilidad de recuperarla. ¿Cuál es la otra forma de ganar, vale? La otra forma de ganar medallas. Las medallas es, al final, cuando tú, o bien por medallas del escenario, ¿vale? Que en este caso los únicos que pueden ganar medallas del escenario son los aliados, o bien matando tropas, ¿vale? Esto, como son compañías de hombres, cuando se pierdan todos los hombres, imaginaos que este está aquí, ¿vale? Y solo queda un tío de su compañía. Y vuelvo a disparar y le he matado, ¿vale? Este muñeco se vendría a mi lado de las medallas, ¿vale? Yo soy el alemán, pues se vendría aquí a mi lado de la medalla. No sé si se ve aquí, Pablo, en el tablero. Sí, ¿no? Sí. Vale, pues se vendría aquí y ya tendría una medalla, ¿vale? Esta no se pierde. Cuando yo mate a cuatro compañías, en este escenario son cuatro lo que tengo que hacer, pues ya habría ganado el escenario. O el otro también, ¿vale? El aliado también puede, aparte de acumular estas medallas, acumular medallas por matar tropas. Y básicamente esto es Memoir 44. Pronto también grabaremos una partilla, ¿no? No sé si Pablo tiene alguna duda. Creo que no. Pues nada, vamos con la despedida. Bueno, chicos, y espero que os haya gustado este vídeo y hayáis aprendido con la explicación de este tipo que tengo aquí al lado, que no se le da muy bien al juego, no sé si se le da también explicar. No sé si os habéis enterado de algo. Claro, como sabéis que Iván es un gran estratrega. Sí, desde luego que un gran estratrega no soy. Bueno, Memoir 44, Wargame muy facilito, ¿vale? Ya metimos el primer Wargame Napoleonic 20. Wargame. Esta fe que habla perfecto. Tengo la lengua un poco dormida. Y Napoleonic 20, primer Wargame. Este segundo Wargame. Y pronto vais a ver más Wargame en el canal, ¿vale? No voy a desvelar ninguno todavía. Así que nada, espero que os hayáis aprendido con la explicación. Y nos vemos en el próximo vídeo, lo de siempre. Hasta luego. Hasta luego.